el ritmo que viene con el mar, con la fuerza de un sueño en tres colores, y es el canto vivo en las naciones, es la palabra que se puede bailar. Regálanos tu voz, tendremos que cantar para que salga el sol. Reggae, 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 regálanos tu voz, para decir que no queremos esta situación. Hay que decir. En esta discusión no, no se puede seguir. Si soy negro y tú blanco no podemos ni hablar. No, Zimbabue, Etiopía y ni hablar de Somalia. En Sudáfrica no hay paz, el color es radical. Hola, buenos días. Mire, venía hace rato recordando toda mi infancia y mi juventud en Caracas, por supuesto, y yo soy de Montalbán, una pequeña ciudad dentro de Caracas llamada Montalbán. Bueno, el diciembre era ver a todos los edificios y las casas adornadas por luces. Los edificios desde la azotea hasta abajo, con extensiones de luces navideñas, bombillos esos redonditos así, de colores, todos los edificios, todas las avenidas. Además de eso, se hacen grandes ferias de venta, por supuesto, de artículos navideños, de regalos. Era increíblemente el sentido de alegría y de pertenencia que teníamos la gente de todo en Montalbán. Bueno, habían hasta olimpiadas en Montalbán. Hacemos deportes, ¿verdad? La gran cantidad de jóvenes, también éramos muy peleones, eso es verdad, y estábamos divididos en varios sectores. Éramos muy peleones. Cuando íbamos al poliedro de Caracas, me acuerdo yo que, bueno, nos poníamos en la olla siempre del lado, de frente a la tarima del lado izquierdo. Éramos muy peleones. Tenía muchas cosas buenas, Montalbán. Maravillosa. Recuerdo esos años de tanta alegría, todos mis hermanos, mis amigos, mis amigas.
personas que hicimos tanta vida importante en salvar, de repente era otra ciudad. La maravilla de la Navidad era gigante, la alegría de nosotros era gigantesca en Montalbán, en toda Caracas, ¿no? Hablo de mi tierrita, de Montalbán, yo creo que recuerdo esos días con mucha alegría. Lamentablemente ya eso desapareció, hace muchos años. Las tradiciones, patinatas, las misas, era impresionante lo que vivíamos nosotros los jóvenes. Nos formamos con nuestra familia, nuestra gente allá en Montalbán. Era impresionante lo que vivíamos, la hermandad, aunque peleamos a veces nosotros. Ya estamos, bueno, ya la mayoría en el quinto piso, toda mi gente, pero sin embargo no dejamos de tener ese corazón, ¿no? Alegre y contento. Así que bueno, y esa era Venezuela. Venezuela era en los 70, 80 y 90. Era de verdad el país más alegre del mundo. Buen día.